Ya establecido en la gerencia de transportes, el señor Julián Molina Marín dio a conocer el trabajo que viene realizando para reordenar el transporte en nuestra provincia de Huaral. Bueno, sí, ya estamos acá 2 semanas en la gestión y bueno, tratando de corregir algunos errores, algunas resoluciones que han dado resoluciones de paradero de vehículos menores, como por ejemplo en 2 de mayo en la esquina de Benjamín Vizquerra. Entonces estamos tratando de corregir los errores y algunos problemas también que hay entre las asociaciones y las empresas, ¿no? Hoy día, por ejemplo, hemos citado a la empresa José Olaya y a la asociación que tienen problemas internos, pero la gerencia de transporte está interviniendo para... Les ha citado a las 3 de la tarde para ver su documentación, cómo, en qué estado se encuentra. El mencionado gerente de transportes respondió también al dirigente transportista, quien mencionó que se estaría cobrando por cada implemento que se le viene entregando a cada chofer por el proyecto mototaxi cívico. Sí, hay un programa de mototaxi cívico donde está la Policía Nacional del Perú, eso es a nivel nacional. Están coordinando con algunas empresas de acá de la provincia. Parte de acá de la Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial no se está cobrando nada. Ese es un apoyo que parte del señor alcalde que se está dando. Anteriormente, como lo vuelvo a repetir, se ha dado ya 500 gorros en el desfile que hubo para Fiestas Patrias. Y ahora ha habido un requerimiento de parte de la Gerencia de Transporte de 200 chalecos, que eso se lo va a entregar a la policía, donde ya coordiné con el señor coronel, el señor comandante, y el día domingo estará pues el señor alcalde ahí entregando estos 200 chalecos, ¿no? Asimismo manifestó que se viene reordenando las zonas rígidas en la provincia de Huaral gracias a la presencia de inspectores de tránsito para evitar el estacionamiento de vehículos en estas zonas. Claro, ya parte de la Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, lo que es una ordenanza que tiene un rango de ley se tiene que hacer cumplir. Hay zonas rígidas, como usted ve, todo el perímetro de la Plaza de Armas está descongestionado, no solamente acá, sino usted ve allá a Luis Colán al frente de mi banco y Suyana, habían 10, 11 motos ahí lineales y esa calle es angosta, Luis Colán. Hoy no encuentra usted ni un vehículo ahí, en Avenida Solar también está limpio, Benjamín Vizquerra, igual acá en la esquinita de Interbank, Morales Bermúdez, también la 28 de julio, la calle derecha hasta 28 de julio. Ahí estamos trabajando, estamos avanzando de a poco, demostrando a la población con trabajo de parte de la Gerencia de Transporte. Nosotros vamos a hacer una conferencia de prensa de acá a unos días para ver, decir a la población el estado institucional de la Gerencia de Transporte. ¿Continúan los proyectos en todo caso? ¿Algunos proyectos nuevos tal vez que usted ha presentado al momento de ingresar a la Gerencia? Sí, bueno, estamos elaborando un registro municipal, que eso se va a estar elevando a sesión de consejo mañana más tarde, donde ahí estén registrados todos los transportistas de vehículos menores, y ahí inclusive el transportista y el vehículo, ¿no? La moto va a estar registrada, ahí se va, en este registro municipal se señala pues, que ahí van a estar todas las infracciones y sanciones, ¿no? Y se va a poder ahí controlar mejor con este registro municipal que mañana más tarde se va a elevar a sesión de consejo.